trampa, doncs ha sigut de manera insensible, sense bolero, sense... perquè he arribat i m'he trobat còmode i això ha anat responent i, bueno, i la situació s'ha dit. Y la parte artística, que a mí no me gusta llamarlo artístico, son pum, puchadas de adrenalina tonta, ¿no? Y hacemos y saltar. Pero la parte artística empezó sin querer, ¿no? Hay grabaciones por ahí de un intento de tirar la torre. Pero por eso Osama Bin Laden es nuestro líder espiritual, ¿no? Porque no lo conseguimos, entonces pues nos remitimos al más grande. En realidad el colega es Osama Bin Laden, ¿sabes? Es que soporta pues el peso de las almas de los muertos, pero bueno, los demás también soportan el peso de las almas de los muertos, ¿no? Osama Bin Laden, nuestro colega, nuestro amigo, buen chico, un santo varón. Aquí estamos, en lo alto, mirando el mundo. Hace poco hubo una exposición en Barcelona. ¿De pongos? Sí, de cosas que te regalan, que esas cosas muy feas que no sirven para nada. Eso es. Esa es la jugada. Ahí está la cosa. Que nada, es un símbolo de esta sociedad de consumo tonta que fabrica cosas absolutamente inútiles y no sé dónde ponerlas, ¿no? Pues se las regalamos al amigo y que se joda, ¿no? Y yo, como tengo un solar, pues me regalan más cosas. No es pública. Público-pública. Bueno, y como no tenía manos, pues le pusimos unas hojas. Pobre. Sí que hi ha una composant lúdica, però és una composant lúdica en el fons trista, és a dir, que quina pena que tinguem que acabar jugant a aixina, no? I per què acabem jugant a aixina? Doncs perquè la nostra societat de consum l'únic que fa és fabricar coses sense utilitat, no? I a mi, que sóc una persona, no sé si sóc molt més sensible que un altre o no, però sent sensible en aquestes coses, doncs veig
una nina tira per ahí y em fa pena y em fa mala tristorno. Y hostia, esta nosa, esta nina que está, això ha sigut el juguet d'algú, no? No és cert. Són putxades de la nina tonta. No és cert. No. Pa mi no. Thank you.